Queda atado con las noticias de hoy. Rusia no va a ceder un centímetro en sus exigencias de seguridad que le ha planteado a Occidente y a la OTAN. Por lo menos, eso fue lo que dijo este lunes el presidente Vladimir Putin en un breve discurso que ofrecía por la conmemoración del Día del Defensor de la Patria. Мы видим, как не просто складывается международная обстановка. Какие опасности это существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружением или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны. Pero también el presidente ruso fue enfático en que está abierto al diálogo para seguir ahondando sobre la crisis ruso-ucraniana. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. El propio presidente Putin dejó entrever su desconfianza en los países que han servido de mediadores, ya que sus propuestas han quedado sin respuestas. Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Vladimir Putin dijo en un mensaje televisado que los intereses de seguridad para Rusia son incondicionales para la Federación y explicó que desde Rusia seguirán equipando a su ejército y a la marina para que su eficacia a la hora de un conflicto sea la más óptima. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. Putin dijo que una demostración del poder militar de Rusia es el ejercicio en Siria, que fueron capaces de resolver las tareas más complejas. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Putin celebra el avance de sus tropas a nivel técnico militar con los ejercicios militares y maniobras con los aliados. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. El presidente Putin en su discurso dijo que Rusia seguirá trabajando en la modernización del armamento ruso como el sistema de armas prometedoras y los sistemas de armas hipersónicas. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил. El presidente Putin honró las cualidades de los soldados rusos. При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка. Но огромное значение всегда, в любые времена, имели личные качества российских воинов. Такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка. Al mismo tiempo, el presidente de la Federación de Rusia en su mensaje televisado envió un mensaje de agradecimiento a los soldados y comandantes por prestar su servicio a la patria. В их формировании незаменима роль командира. Наш офицерский корпус – не только костяк, основа, стержень армии и флота. Это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу. Благодарю вас за верную и честную службу Родине, за ответ... En las últimas horas, muchísima atención, amigos de Noticias de Última Hora. El miedo a que se presente una escalada militar en Ucrania va en aumento, pues se sigue denunciando desde el Donbass el aumento de ataques a zonas reconocidas por el Kremlin como países independientes en el este de Ucrania. Recordemos que una de las exigencias de Putin para desescalar el conflicto es que el país ucraniano no sea admitido en la OTAN. De otro lado, el presidente Zelensky también dijo que el reconocimiento del Donbass es algo que viola la soberanía de Ucrania. Україна однозначно кваліфікує останні дії Росії. Ucrania califica inequivocadamente las acciones recientes de la Federación Rusa como una violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado. Toda la responsabilidad en relación con estas decisiones recae en el liderazgo político de Rusia. Estados Unidos impuso duras restricciones a Donetsk y Lugansk luego del reconocimiento como naciones independientes por parte de Rusia, que respondió de la siguiente manera. Como dije la semana pasada, defender la democracia tendrá costos. Para nosotros aquí en casa también. Tenemos que ser sinceros respecto a esto. Pero mientras, tomaremos acciones para asegurarnos de que el peso de nuestras sanciones se centre en la economía rusa y no en la nuestra.
El viceministro de la Defensa de Rusia en las últimas horas ha dicho que Ucrania ha decidido tomar el camino de las armas y han tomado el camino violento y el derramamiento de sangre. Las negociaciones están en punto muerto. Las autoridades ucranianas han tomado el camino de la violencia y el derramamiento de sangre. En las fronteras de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Ucrania ha creado un grupo militar de 60.000 efectivos, que incluye vehículos blindados pesados, sistemas de misiles y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. De otro lado, el presidente Joe Biden ha dicho en las últimas horas que el presidente Vladimir Putin ha atacado el derecho a existir de Ucrania y el reconocimiento al Donbass. Es el inicio de una invasión y por lo tanto aprobó un primer paquete de sanciones a Rusia. De otro lado, Alemania decidió parar la certificación del gasoducto Nord Stream 2. La situación actual es fundamentalmente diferente y es por eso que, en vista de los últimos desarrollos, tenemos que reevaluar esta situación, también respecto al Nord Stream 2. Hoy le pedí al Ministerio Federal de Economía que retire el informe existente sobre el análisis de la seguridad del suministro de la Agencia Federal de Redes. Este es el paso que evita la certificación del gasoducto. Contrario a lo que está diciendo el director de Bundestag, que no está de acuerdo con la paralización del Nord Stream 2, diciendo que esto no solamente afecta a Ucrania, sino que afectará a Alemania y a otros países de Europa Oriental. En contexto, la entidad dice que el conflicto en Ucrania se utiliza para implementar la voluntad de los Estados Unidos, el gas más caro y perjudicial para la ecología. Desde Rusia se han pronunciado respecto al Nord Stream 2. El funcionario ruso Dmitry Medvedev diciendo que el presidente de Alemania, Olaf Scholz, ordenó detener la certificación del Nord Stream 2. Bienvenidos al mundo, donde los europeos pagarán 2.000 euros por 1.000 cubos de gas. Además, las sanciones que han impuesto por parte de la Unión Europea va desde la prohibición de los capitales norteamericanos al Donbass, así como sanciones a varias firmas bancarias de Rusia, y también se habla de restricciones financieras de Rusia al continente europeo. Nuestras sanciones también están dirigidas a impedir el intercambio económico entre las dos regiones de la Unión Europea, igual que como se hizo con Crimea, para asegurarnos que los responsables se sientan las consecuencias económicas de sus acciones agresivas e ilegales. Polémica ha causado un tuit del propio representante Josep Borrell de la Unión Europea en donde se reía tácitamente de los sancionados y la imposibilidad de realizar compras en Europa. Y es un misterio luego porque esto fue borrado de su cuenta. Y luego de las reacciones de Occidente y de la Unión Europea con las sanciones al Donbass, la portavoz rusa, María Zaharova, se pronunció. Fue en contra del representante Borrell diciéndole tonto que no ha reaccionado frente a las miles de pérdidas de vidas humanas en el Donbass, pero que sí está muy pendiente de todo lo que compran los rusos y sus celebraciones. Desde el Ministerio de Exteriores del Reino Unido han anunciado que van a sancionar a representantes de la Duma Estatal que apoyaron el reconocimiento del Donbass, así como a los integrantes del Consejo de la Federación de Rusia. Y desde la OTAN mostraron su apoyo a las sanciones contra Rusia. La OTAN está ayudando a Ucrania a aumentar su propia capacidad para defenderse. La autodefensa es un derecho consagrado en la Carta de la ONU y los aliados están ayudando a Ucrania a hacer uso de ese derecho, con la concesión de entrenadores y equipo militar para las Fuerzas Armadas ucranianas, con experiencia en cibernética e inteligencia y con un apoyo financiero significativo. Y el secretario Stoltenberg sigue pensando que Rusia está planeando un ataque a gran escala. Es la información de última hora que se las contamos aquí en el boletín de último minuto en Noticias de Última Hora. Si les gustó, nos acompaña con la manito arriba, un comentario, una cajita de respuestas. Recuerden, si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga. Diana, ¿listo?